Hello, this is Bishop William J. Denninger, Bishop of the Diocese of Grand Island, Nebraska. I encourage you to keep watching and supporting Pax Christi Multimedia, which is a lay apostolate founded in Grand Island, Nebraska. Its mission is to spread the gospel through mass media, including television, radio, press, internet, and film production, all in absolute union with the teaching of the Roman Catholic Church. I give my blessing to Pax Christi Multimedia through the intercession of our Mother Mary. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Existe una forma de vida donde lo sencillo nos llena de alegría y la humildad de felicidad. Donde aprendemos que menos es más y que dando es como recibimos. Es nuestro refugio del caos y la luz en los momentos de oscuridad. Es el lugar en donde el que sufre encuentra consuelo y el arrepentido misericordia. Aquí nuestros días se liberan de la ansiedad y nuestras noches descansan en paz. Pero ¿dónde encontramos esta esperanza? ¿Quién conoce el camino? Nuestra esperanza se encuentra en Jesús y su iglesia guía el camino. Si estás buscando llenar ese vacío o buscando el camino a casa, te invitamos a experimentar la paz que solo proviene de Dios. Somos la Iglesia Católica. Bienvenido a casa. Pax Christi Multimedia presenta: En Fuego, predicación poderosa de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, bienvenidos a su programa radial y televisivo En Fuego, predicación poderosa de la palabra de Dios. Mi nombre es Oscar Daniel Heribes. Gracias por acompañarnos en este día precioso. Tenemos un invitado muy especial, como todos los invitados son especiales, al hermano Tomás Mateo, que nos acompaña una vez más en esta segunda ocasión. Hermano, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Muy bien, hermano, bendecido, gracias al Señor y gracias por haberme invitado y gracias a todos los hermanos, al subcoordinador subcoordinador y a todo el personal voluntario de Pax Christi. Muchas gracias. Amén. Y bueno, tenemos buenas noticias para usted, porque su vida va a cambiar. Usted cuando termine de ver este programa, después de estos 30 minutos, le aseguramos que su vida va a cambiar, porque cuando el Evangelio se tira, cuando se tira esa palabra, hay poder en esa palabra de Dios. Amén. Hermano. Amén, hermano. Y, y yo he visto ese poder, esas manifestaciones, hemos trabajado juntos el hermano Tomás Mateo y yo desde hace mucho tiempo y hemos visto las sanaciones que hace el Señor, las liberaciones, cómo se restauran los matrimonios, cómo vienen a casarse parejas. Pero a veces nos enfocamos mucho en esta vida terrena, ¿verdad? Y tenemos un tema muy especial que se llama ¿Estás preparado para la vida eterna? Y realmente para eso es que estamos en esta tierra. Estamos haciendo escuela y nos vamos a ir preparando poco a poco. Amén, así es. Entonces tenemos, si gusta, vamos a empezar de lleno en este tema con la, el primer versículo que tenemos de la Biblia. Muy bien. Quiero invitarlos a Escuchar la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan en el capítulo 14 del versículo 6. Y la palabra del Señor dice así. Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos. En primer lugar, debemos entender la parte principal que dice Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Principalmente, tenemos que conocer el camino, y el camino es Cristo Jesús. Amén. La verdad es Cristo Jesús. Y para llegar a la vida, tenemos que conocer el camino y la verdad. Para conocer la vida, y estamos hablando de la vida eterna. Con esta cita bíblica, esta lectura del Santo Evangelio, pues, queridos hermanos, nos vamos a introducir más profundamente en el tema, ¿estás preparado para la vida eterna? Es un tema muy especial, muy bello para cada uno de nosotros y es quizá lo más poco que a veces estudiamos. Lo sabemos de oídas, lo traemos a veces de memoria, pero no lo sabemos o no lo conocemos a profundidad. Por eso mismo entonces nos introducimos con esta cita bíblica. Amén. Y lo que me llama la atención aquí es que las palabras camino, verdad y vida están en letras mayúsculas. Y por algo se pone, cuando algo se pone en letra mayúscula, por ejemplo, Espíritu se pone en letra minúscula y mayúscula. Cuando habla del espíritu de nosotros, habla en letras minúsculas. Cuando habla en mayúsculas, es el espíritu de Dios. Aquí al igual, Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo, hay varios caminos y yo soy uno de los caminos. Hay muchas verdades, pero yo soy una de las verdades. Y hay muchas vidas eternas, pero yo soy una de esas vidas. No, él dice... En singular, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque a través de Él todos vamos hacia el Padre. Le queremos hacer una pregunta, hermano Tomás, ¿qué es la vida eterna? Muy bien, la vida eterna lo vamos a encontrar en el catecismo de nuestra iglesia católica. En el numeral 1020 de este catecismo, este es el, es el compendium del Catecismo de la Iglesia Católica. Le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué debemos de tener los católicos el catecismo? ¿Y, ¿Y qué es el catecismo? En el catecismo está la doctrina católica. Muy bien. Y podemos encontrar todas las verdades con respecto a nuestra fe católica dentro del catecismo. Así es que es importantísimo y qué bueno sí. para un católico tener su Biblia y tener su catecismo, pero leerla, conocerla, porque de tenerla o en sea, la mano. Tenemos que leer. Sí, leerla. Bueno, yo la mía ya está casi muy arrugada, pero gracias yo la estoy leyendo. Eso pero es este bueno. eh, de eso se trata, leerla, cono, conocer todas las riquezas de nuestra fe en el catecismo. Muy bien. Y de esta manera también traer la Biblia. Y con esto se complementa nuestra fe, que es importantísimo. Muy Amén. bien. Leemos gracias, entonces del catecismo en el 1020 dice así la pregunta del hermano la vida eterna es la que comienza inmediatamente después de la muerte esta vida no tendrá fin será precedida por cada uno por un, por un juicio particular por parte de cristo juez de vivos y de muertos será ratificado en el juicio final estas son las palabras del catecismo y la respuesta es la vida eterna ¿Qué es la vida eterna? Es la que comienza inmediatamente después de la muerte. Contrario a lo que mucha gente dice, la gente piensa que la muerte es el final. Hay mucha gente sí. piensa que piensa que llegó la muerte y se acabó todo. No es cierto. San Pablo dice, nos da muchos consejos en muchas de sus cartas, nos dice que la muerte es mi ganancia. La muerte es solo uh -huh. un paso para entrar a la vida. Y eso es precisamente lo que cada uno de nosotros los cristianos debemos entender que la muerte no es el final. La muerte es solamente empezar la vida eterna. Amén. El principio de la vida eterna, pero dice inmediatamente después de la muerte. No dice vas a pasar 10 años. Vamos a hablar un poquito del purgatorio más adelante. Amén. Pero la parte principal que es el catecismo es que empieza inmediatamente después de la muerte. O sea, que inmediatamente después de que muramos llega esto. Llega la vida eterna. Y tenemos las tres opciones que ahorita vamos a hablar de ellas. Como católicos es lo que creemos y nos inventamos en la palabra de Dios y a través del catecismo de la iglesia católica. Entonces, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es la que comienza inmediatamente después de la muerte. Y esta vida no tendrá fin. O sea que cuando Dios puso ese soplo en nosotros que nos creó con ese eh, esperma en, en el vientre de la mujer, desde ahí ya se formó el alma y desde ahí nunca morimos. Amén. Ya somos eternos. Amén. Y, y eso es tan hermoso. Por eso estamos en contra del aborto, porque estamos matando a una persona. Adelante, hermano, continuamos con el tema. Bueno, pues este, yo creo que la siguiente parte que es la parte número dos de este tema, que dice que es el cielo. ¿Le gustaría que compartiéramos esa parte? A mí se me imagina como que el cielo, como que está uno en las nubecitas y hay eh, dulces por donde quiera. Bueno, y a veces no comprendemos qué es el cielo. Y por eso decimos, ¿por qué necesito ir a la misa? ¿Por qué la iglesia me requiere que todos los domingos tengo que ir a la misa? ¿Por qué la iglesia me requiere que hay ciertos días de precepto? No entiendo, ¿por qué me tengo que confesar? Porque no sabemos el día ni la hora para llegar a ese cielo cuando muramos. Esta es una es la primera opción, ¿verdad? Que podemos ir al cielo. Entonces, ¿qué es el cielo? Nos vamos a basar una vez más en el catecismo. Una vez más en el catecismo de nuestra Iglesia. Miren, por eso decíamos hace un momento que la parte principal de nuestra fe como católicos es el catecismo uh -huh. y la respuesta bien fina y bien clara. Lo que nos da el catecismo y esto va con concuerda con lo que dice la Biblia solo que el tiempo es muy reducido no lo podemos hacer intentaríamos hacer varios temas para para sí. este tema nada más dice qué se entiende por el cielo por el cielo se entiende el estado de felicidad suprema y definitiva todos aquellos que mueren en gracia de Dios y no tienen necesidad de posterior Purificación. Son reunidos en torno a Jesús, a María, a los ángeles y a los santos, formando la iglesia del cielo. Fíjense bien. Entonces, estar en la felicidad suprema. Suprema y definitiva. En otras palabras, no hay otra felicidad más grande que estar en el cielo. No hay. Si hay felicidad aquí en este mundo terrenal donde vivimos actualmente, se imagina, la misma Biblia dice que la felicidad de este mundo no se compara nada con la felicidad del cielo. Entonces, cuando estamos hablando del cielo, estamos hablando de la felicidad suprema, suprema y definitiva. O sea, que no hay nada más por arriba. No hay nada más es por suprema. arriba. Sí, no se imagina encontrarse con Jesús cara a cara. Vivir y estar con María Santísima, nuestra madre, estar en comunión con los ángeles del cielo, oh, con los santos, es una alegría tremenda el cielo. Yo he tenido la oportunidad de estar con nuestro obispo William. O oh, yo creo que en el cielo, hermano, dije, ah, de, 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 eso me <laughs> sorprendió, eso estuviera bueno, <laughs> pero, pero muy bien, discúlpeme. Nuestro obispo William mismo, sí. y con varios sacerdotes en algunas reuniones de la diócesis y sentados a veces este, en una reunión y después una comida y todo y a me he sentido alegre y complacido de estar con gente santos personas que se han entregado para servir al Señor en la iglesia en la diócesis y así bien satisfecho y si sí, esa alegría es una alegría buena y bonita y grande uh -huh. pero la alegría que todavía estamos escuchando aquí se imagina con la compañía de los ángeles los santos con de, de Jesús, nuestra Madre Santísima. Ese es el cielo, es la alegría, la felicidad, la felicidad suprema y definitiva. Entonces, lo que nos indica la doctrina católica que en, inmediatamente cuando morimos una de las tres opciones que tenemos, la primera es el cielo, ¿verdad? Esa no. es la ir directamente al cielo, pero al cielo no puede entrar nada impuro. Tiene que estar uno completamente puro, ¿verdad? Amén. De acuerdo. Ok. ¿Qué pasa cuando hay alguna impureza? ¿Qué, ¿Qué estado se le llama eso en nuestra doctrina? Y bueno, con esto pasaríamos al tercer punto que viene siendo, ¿qué es el purgatorio? Amén. Bueno, nuevamente este, respondiendo a lo que es la pregunta: ¿qué es el purgatorio? Ya hemos hablado que des, la vida eterna viene inmediatamente después de la muerte. Esto es para los que vivimos en gracia de Dios, uh -huh. para los que están viviendo en gracia de Dios. Y, y luego el cielo, igual, directamente para los que viven en gracia de Dios. Pero ahí viene algo importante: que no todos vivimos, en, uh, uh -huh. no, está, no todos estamos limpios en el momento de nuestra muerte. El purgatorio es para todos aquellos que murieron en amistad con Dios. Escuchemos bien, en amistad con Dios, pero que les falta limpiarse y por lo tanto tienen que pasar un tiempo de purificación para poder entrar en el reino de los cielos. Ese es el purgatorio. Es la tercera parte. Y la respuesta de esta pregunta, hermano. Perfecto. Oscar. Pues bueno, como dice, el tiempo es corto, se nos está acabando este primer segmento. Les damos muchas gracias por sintonizarnos. Sabemos que hay hermanos en todo el mundo que nos están sintonizando, les agradecemos. El otro día también nos comentaron, hermano, que nos están escuchando a través de la radio, una persona que maneja un, un tráiler, un camión y que escucha, y un americano me comentó a mí durante. Uh, la elección del nuevo obispo que vamos a tener aquí en la diócesis, un americano en la radio católica me dijo que están escuchando el programa. Entonces, eso nos da una alegría saber que todo esto está dando fruto y todo es para mayor gloria de Dios. La Regresamos bien. en unos instantes, no le cambie. Buenas tardes, mi nombre es Jairo Mendoza, mi esposa Verónica Mendoza, pertene pertenecemos a la iglesia San Jen de Kearney, Nebraska, y los invitamos para que sigan viendo el programa En Fuego. Hermanos y hermanas, continuamos en su programa católico En Fuego, predicación poderosa de la palabra de Dios. Mi nombre es Oscar Daniel Heriben, nos acompaña en este día el hermano Tomás Mateo con, con un tema muy precioso, que mucha gente está interesado en esto, porque a veces dice uno, bueno, pues yo voy a disfrutar la vida, le voy a dar de todo, le voy a hacer todos los vicios, voy a tener todos los placeres, porque de aquí ya no hay nada. Y muchas personas que son ateas en eso creen que ya después de esta vida se lo comen los gusanos a uno. Pero qué tristeza. Mas, sin embargo, los cristianos tenemos ese gozo, esa alegría, tenemos esa fe de que vamos a estar en el cielo y posteriormente a resucitar con Cristo. Entonces, haciendo un poco de resumen del primer segmento de este tema, ¿estás preparado para la vida eterna? La primera pregunta fue, ¿qué es la vida eterna? Y la vida eterna es la que comienza inmediatamente después de nuestra muerte. La segunda pregunta fue, ¿qué es el cielo? El cielo es la felicidad suprema y definitiva. Es vivir con Jesús, María, los ángeles y todos los santos. Y estamos hablando del purgatorio, con eso finalizamos. Es el estado en que mueren en amistad con Dios las personas, pero no han terminado de purificarse y es un proceso de purificación. Y habla, de hecho, en Segunda de Macabeos, habla de orar por uh, Judas Macabeo, intercedió por las personas, los muertos, para que tuvieran esa liberación de sus pecados. Bueno, entonces vamos a, a continuar, hermano Tomás. Gracias que está aquí con nosotros en Muy este bien, día. Muy bien, gracias, hermano. Muy bien, queridos hermanos, ya entonces vamos entendiendo el tema un poquito más mejor. Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan en el capítulo 12, del versículo 25. Los invitamos a meditar la palabra de Dios, si tiene su Biblia o si no apunte la cita bíblica para en cuanto tenga un tiempecito lo revise. Dice así la palabra del Señor. El que ama su vida la destruye y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos. Una, un punto muy importantísimo. El que ama su vida en este mundo, la destruye. Y los que aman su vida en este mundo, o los que amamos tanto esta vida de este mundo, serían aquellos, o seríamos aquellos que definitivamente buscamos nuestra alegría en las cosas de este mundo. Por ejemplo, si, nos, si somos ambiciosos, si somos avaros, estaríamos siempre y solamente atrás del dinero. Estaríamos trabajando los siete días de la semana para ganar un buen cheque, un buen dinero. Estuviéramos pensando solamente en tener propiedades, casas, edificios. No quiero decir que eso es malo, ver, siempre y cuando, sí. en la manera que se manejen las cosas y muchas de las veces andando en todas las cosas que amamos de esta vida se nos no, perdemos de vista la fe perdemos la vista el buscar a Dios perdemos la vista en la vida que nos va a llevar a la vida eterna y eso por eso dice Jesús el que ama su vida en este mundo y mucha gente por ejemplo los que quieren gozar la vida en este mundo como usted lo acaba de decir por ejemplo a visitar las cantinas, los salones de baile, por ejemplo los, los sábados, que es fin de semana, los que solamente se enfocan en las cosas de esta vida, ya están esperando que llegue el viernes, solo para recibir el cheque y cambiarlo y vámonos al baile, a la cantina, a donde, donde hay que gozar la vida, porque la vida se acaba, la vida se termina, llega la muerte y se acaba todo, como dice aquel dicho. Muerto el perro y se acabó la rabia. Pero no es cierto. No es muerto el perro sí. y se acabó la rabia. Qué bueno si así fuera. Y toda la gente que dice, hay que darle, así que, alegría a tu cuerpo Macarena, ¿no? Dice sí. una canción. Dale a la, alegría a tu cuerpo Macarena, dale cosa buena, porque al fin y al cabo se termina todo y nada te llevas de este mundo. Hay un error ahí. No se acaba todo en este mundo. Acabamos de escuchar en la, la primera parte que leímos del catecismo que la vida eterna empieza inmediatamente después de la muerte. Ahora debemos entender tres cosas importantes aquí. Dos para empezar. Si estamos viviendo en gracia de Dios, nos vamos al cielo a vivir con Dios. Si estamos viviendo en gracia de Dios, pero no estamos completamente limpios, si no nos hemos confesado, uh -huh. entonces no estamos limpios. Y la Biblia dice que nada impuro va a entrar en el reino de los cielos. Es decir, que nos va a tocar que irnos al purgatorio a purificarnos, a recibir una purificación final para que finalmente entremos en el reino de los cielos. Número 3. Pero si estuviéramos en pecado de muerte estuviéramos practicando los pecados capitales, entonces hay un lugar que se llama infierno y que es cierto. Jesús lo mencionó, la iglesia lo está diciendo continuamente, no es una mentira. Entonces, ¿cuál es tu destino? ¿Cuál es nuestro destino? Dios no quiere que nosotros nos perdamos, Dios quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Como dijo ya la lectura al principio, Jesús es la verdad, es el camino que nos conduce a la vida eterna. Y Dios quiere que vivimos eternamente con Él. Pero hay de nosotros que querramos vivir la vida loca en este mundo para que tengamos que sufrir eternamente en el infierno. Pero eso será una decisión voluntaria de nosotros. Dios nos está llamando. Vamos a dar una este, finalización. Vamos a entrar en la parte casi final de este tema. La primera parte, la segunda parte de la lectura que acabamos de leer, dice: el que, el, que con el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Fíjense bien, mire, la conserva para la vida eterna. Es decir, que los que nos despojamos de las cosas terrenales mientras vivimos. No quiere decir que no trabajemos. No quiere decir que no tengamos dinero, si Dios nos lo permite tener, bendito sea Dios. Pero, como dice la palabra de Dios, la palabra de Dios misma dice, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está, Ahí está tu, corazón. tu corazón. Pero si tu tesoro es Dios, seguramente tu corazón no va a estar solamente en tu dinero, sino que va a estar con Dios. Entonces lo que Dios quiere es que tu corazón esté con Él, pero aunque tengas tu tesoro, aunque tengas tus cosas, nos pide, nos pide que seamos generosos que demos a los necesitados, que compartemos con la iglesia, en fin. Pero finalmente dice el catecismo nuevamente en el 1005, dice, morir en Cristo significa morir en gracia de Dios y sin pecado mortal, lo que, lo que les acababa de decir. Y luego lo que dice 2 Timoteo en el capítulo 2, versículo 11, dice, si hemos muerto con Cristo, también viviremos con Él, como okay. hermanos. Si hemos muerto con Cristo, también viviremos con Él. Cristo resucitó sí. entre los muertos. Y así como Cristo resucitó entre los muertos, también nosotros vamos a resucitar para la vida eterna. Bendito sea Dios. Queridos hermanos, hay unos pecados importantísimos que debemos saber, los pecados capitales. Así brevemente se los puedo mencionar para que hagamos después un... Un análisis de eso, la lujuria, la envidia, la gula, la avaricia, la pereza, la ira y la soberbia. Todos esos pecados nos hacen que vivamos en pecado de muerte. Pero aparte de estos hay mucho más que no nos alcanza el tiempo de mencionar. Lujuria, ¿a qué se refiere con, con lujuria? Vamos entrando en este. Este es un tema que, que Satanás utiliza mucho últimamente. Sabemos que los medios de comunicación social, por ejemplo, son buenos, pero ¿qué es lo que pasa? Que Satanás siempre se está metiendo, busca la manera de meterse para influir. La pornografía es una de las adicciones más prevalentes en estos tiempos a través de los medios de comunicación, ya sea la televisión, ya sea Facebook, ya sea YouTube, cualquier medio de comunicación social. Entonces, en sí, ¿qué viene siendo la lujuria, hermano? Para que la gente entienda, porque escuchan la palabra y dicen, lujuria, oh, pues suena bonito, lo voy a hacer. Bueno, la lujuria, pues más o menos, por ejemplo, para nosotros los hombres, ¿va? si ves pasar a una mujer y ya la estás viendo con ojos de... de, de casi la estás viendo sin ropa, estás, estás, estás cometiendo lujuria, una lujuria. Okay. Y luego esto pasa mismo con las mujeres. Las mujeres ven que pasa un hombre y, y la ven y lo miran de arriba para abajo y pues ya se pasan de tanto ver, pues ya están cometiendo el pecado de lujuria. Y eso... Pues, galanes como nosotros y nos ven y dicen... Se... <laughs> bueno, más o menos. <risa> <risa> más o menos. Pero sí, es lo que pasa y se lavan van los ojos a uno. Se le, sí, pero... En, en varias ocasiones yo he comentado esto con los sacerdotes y les digo, ¿qué hago para no, para no caer en esto? Dice, no, es, es normal admirar la obra de Dios, uh, pero hasta un cierto punto, pero si la miras y la vuelves a ver y la contemplas y la sigues viendo y todo, entonces ya estás cometiendo lujuria. Pero entonces es evitar de ver todo el, el panorama completo. ¿eh? Como dice sí. un predicador, dice, si vas a hablar con una, una dama, Ponte la mano acá abajo y no bajes mira, la mirada abajo, uh -huh. simplemente véle, mírale la cara nada más. Exactamente. Y así evitas de caer en el pecado de la lujuria. Muy bien. Y bueno, pues como el tiempo se, se nos acaba, uh, vamos a entrar ahorita en, en una oración. Hermanos, los queremos decir, se me viene a la mente este chiste también de donde estaba un laico y estaba una vez dando la comunión y estaba dando la comunión y venía una mujer con ropa, con... Muy escotada. Muy escotada. Y, y lo dice el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y llega la mujer, Cristo, ¿qué cuerpo? <laughs> Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que tener cuidado, especialmente los hombres, como dice usted, y las mujeres también, cuando estamos en Cristo, tenemos que tener esa decencia en la manera de vestirnos también. Vamos a finalizar. Hay tantas cosas que pudiéramos hablar, y la verdad es que hemos disfrutado mucho este tema y sabemos que es de bendición. Y ahora viene lo más hermoso. Vamos, lo invitamos, hermano Tomás, que haga una oración por todas esas personas que nos están viendo y escuchando para que el Señor las toque profundamente y quiera ver ese cambio, que despreciemos nuestra vida en este mundo para poder tenerla en la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos. Los invito un momentito si está en su casa. Cierre sus ojos un momentito y ore con nosotros, siempre pensando en este tema de la vida eterna. Padre santo que estás en la gloria, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos ofreces la vida eterna. Te damos gracias porque tú nos llamas a la felicidad para vivir contigo, con María, nuestra Madre, con los ángeles y los santos. Nos ponemos en tus manos en este momento, Padre Celestial. Te pedimos por nuestros hermanos y hermanas que están mirando la televisión y escuchando la radio, para que definitivamente, de una vez y por todas, entre este tema en sus corazones y aprendan que no venimos a este mundo. Solo a gozar la vida y llega la muerte y se acaba todo. No, Señor. Que entendamos todos juntos que después de la muerte, que inmediatamente después de la muerte, viene la vida eterna que tú nos ofreces. Danos tu gracia para permanecer en, en gracia, así poder vivir contigo por toda la eternidad. Bendito seas. Gracias, Jesús. Y todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.